Con motivo de la puesta en funcionamiento de un contador hematológico en el laboratorio del Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne, se realizó la entrega formal en un acto con presencia de todas las autoridades. Este nuevo equipamiento fue entregado por la cooperadora del hospital, que está permanentemente colaborando en conjunto con la dirección del Hospital Municipal para mejorar los servicios de salud. El director del hospital, Manuel Arévalo, y la bioquímica encargada del laboratorio, Nidia Martín, nos resaltan la importancia del contador hematológico en la siguiente nota. Se trata de un equipo innovador, un equipo de última generación, que lo que nos va a garantizar a nosotros en cuanto a los resultados de los análisis de sangre, calidad, precisión y rapidez de cada una de las muestras que se analicen en este nuevo equipamiento. Esto forma parte del plan de innovación que se ha propuesto nuestro municipio en su plan de política de salud, que lo que se quiere es tratar de ir brindando más y mejores servicios a la población de Maipú como realmente se lo merece. Este equipamiento, que es costoso desde lo económico, nos va a permitir ir mejorando poco a poco los servicios de salud en lo que se refiere a las prestaciones de laboratorio que realmente requieren los pacientes en nuestro municipio. Muy positivo para nuestra parte desde la gestión de nosotros, muy positivo porque nosotros estamos trabajando con instituciones que colaboran con el hospital, vemos ese empeño, ese esfuerzo, esa gran solidaridad de querer colaborar con este hospital, que lo único que nosotros hacemos en nuestra gestión es conducirlo, pero todo lo que podamos, lo que pueda enriquecer en lo que se refiere a servicios, a recursos humanos o a logístico, que pueda venir a nuestro hospital para que después se vuelva a la práctica en lo que se refiere a resultados para la gente, para la población, que trate de cuidar y preservar la salud de ellos, todo es positivo y bienvenido. Por eso que nosotros, conjuntamente con el doctor Peláez, con el subdirector de la institución, nos encontramos más que alegres y felices de poder encauzarnos en esta política de salud que tiene una mira positiva y que realmente, mientras se vuelque a la población en buenos servicios, para nosotros es bienvenido, ¿no? Bueno, el aparato consiste, es un contador hematológico, ¿sí? Utiliza una muestra de sangre que se llama sangre entera, que lo que hace es, a esa sangre le va a determinar cuántos glóbulos rojos tiene, cuántos glóbulos blancos tiene, qué tipo de fórmula tiene, cuánto el recuento de plaquetas, la distribución de ese tipo de células, de todos, de los rojos, de los blancos, de las plaquetas, ¿sí? Y bueno, lo hace en una forma bastante muy eficiente, también muy rápida, ayuda mucho a lo que es el diagnóstico, también como decía el doctor, es de mucha tecnología, también ayuda a mantener la muestra homogeneizada, o sea que esté mezclada, para que eso es fundamental para la buena determinación. Y bueno, es lo que, como todo, innovar en algo más tecnológico ayuda así a lo que es el trabajo, ¿no?, que uno hace. Nosotros, de la parte del análisis clínico, nos ayuda a tener un resultado más preciso para colaborar con lo que es el diagnóstico definitivo del paciente, o sea, el análisis es una parte, con lo que es el diagnóstico definitivo para llegar a la pronta resolución del diagnóstico de lo que necesita el paciente. Tanto si sea de una enfermedad, una patología, como también de un control, porque hoy en día se usa este tipo de análisis, se usa para todo tipo de control. La mayoría de los análisis de rutina, o prácticamente todos los análisis de rutina, lo involucran. O sea, no es solo la calidad, sino la cantidad que se hacen por día, es el análisis que más se realiza. Se realiza todo tipo de pacientes, desde pediátricos hasta adultos, en cualquier situación, embarazados, controles, gente con problemas de anemia, bueno, abarca muchas patologías que ayuda al control y al diagnóstico definitivo, digamos. Teníamos un equipo similar, ¿sí?, de menor calidad tecnológica, digamos que no, por ahí era más lo que se llama trabajo manual, que teníamos que ocuparnos de cargar la muestra, digamos, nos ayuda a lo que es el trabajo diario, a lo que es la urgencia, más que nada, porque al uno poder cargar y que el equipo la realice, ayuda a que uno pueda ir haciendo las otras determinaciones. Y bueno, principalmente, pese a que se... digamos, el tipo de equipamiento es similar, ayuda un montón a lo que es la renovación tecnológica, ¿no? Y también otra cuestión importante que se ve desde el laboratorio
el tema del, de la cantidad de reactivo que se utiliza, ¿sí? Todas estas innovaciones hacen que la cantidad de muestra a utilizar, sea, se pueda usar menor cantidad de muestra, que es importante al momento de la extracción, se pueda final, usar menor cantidad de reactivo, que aunque los equipamientos, como dice el doctor, realmente es costoso, con el tiempo se utiliza menor reactivo que lo que es otro tipo de equipamiento. Entonces nos ayuda a que a la larga el costo del equipo por determinación que se realiza sea menor, que eso no es menor cosa porque con el tiempo se va como recuperando un poco ese gasto inicial que se realiza. Agradecer a la cooperadora y a la gente que colabora, porque realmente para el trabajo nuestro de todos los días es un gran aporte, o sea, para nosotros y parte también de las chicas que trabajan conmigo, de las técnicas que también hacen las guardias y que están continuamente utilizándolo, realmente ya está en uso el equipo y realmente es un gran aporte para lo que es nuestro trabajo de cada día. Simplemente para agregar nada más, el agradecimiento que le debo a la cooperadora, a su presidenta, a Mari Moreto y a todos los integrantes del equipo La Cooperadora, que desde que nosotros iniciamos nuestra gestión venimos conversando continuamente, ellos están siempre atendiendo a algunas necesidades y están siempre pendientes de aparatología o de alguna otra necesidad que el hospital pueda realmente necesitar. Por eso yo aclaro que esto es un complemento y una gran ayuda, que aparte lo tenemos desde ya de base desde nuestro municipio, pero que esto significa un gran aporte de parte de una institución como la cooperadora y agradecerle también a la comunidad para que siga en forma consciente ayudando a esta cooperadora, porque todo lo vuelca precisamente en una institución que es el único efector de salud que tiene nuestro municipio y que precisamente lo que trata es de manejar el cuidado y preservar el cuidado de la salud de toda la población de Maipú.